nombre es Juan Camilo Bedoya, yo vengo en representación de la empresa Ercasas y estamos aquí exponiendo nuestros servicios en la FIMA 2018. Nosotros somos una empresa que nos encargamos de desarrollar sistemas de ingeniería para el tratamiento de agua potable, residual doméstica y residual industrial. Aquí queremos mostrarles las diferentes líneas de servicio que nosotros manejamos, como son el diseño, montaje y puesta en marcha de plantas de tratamiento, el mantenimiento de las plantas de tratamiento, el suministro y control de productos químicos, y lo que queremos aquí es poderles demostrar cuáles son las diferentes aplicaciones que nosotros hemos desarrollado en la industria. Podemos resaltar los procesos de electrólisis, los procesos de filtración por gravas, los procesos de oxidación para tratamiento de aguas, aguas residuales con contenidos grasos y aguas residuales con contenidos de tintas. Nosotros nos apoyamos con la importación de equipos, manejamos diferentes tipos de marcas para poder presentarles soluciones a todos nuestros clientes. ¿Dónde los encontramos? Nos pueden encontrar en la página www.ercasas.com.co. El teléfono fijo 702-4118 y nuestro correo electrónico es e.r.c.ambiental@gmail.com. Municipios o aplicaciones industriales. Si quieren tener un contacto directo con nosotros, pueden ingresar a la página www.prominent.co y pueden conocer un poco más de lo que nosotros realizamos en forma local y también nuestra presencia a nivel mundial. Mi nombre es Andrea Mejía, estamos en FIMA 2018 con la empresa de CINESEA. En esta oportunidad estamos presentando una planta de tratamiento de agua residual doméstica. Esta planta trabaja bajo el principio de aerosol extendido o degradación de la materia orgánica a través de microorganismos. La planta tiene una capacidad de 1500 galones por día. En la parte de atrás tenemos un equipo de suavización de agua. La suavización de agua se utiliza para la remoción de calcio y magnesio del agua que van a los sistemas de generación de vapor, en este caso las calderas, las redes de retorno de condensados y todo aquel sistema de tuberías que tenga contacto directo con el agua. La remoción de calcio y magnesio es importante dado que estos minerales presentes en el agua generan la corrosión y el daño interno de las calderas. Nuestra página web es www.dicin.com. Ahí pueden encontrar información de todos los equipos que nosotros fabricamos. Tenemos proyectos a nivel nacional, algunos proyectos puntuales a nivel internacional, pero ahí podrán encontrar información ya más detallada de cada uno de los equipos. Sanitaria, gerente de proyectos en Clean Water Technology. Nosotros somos una empresa multinacional americana, nuestra casa matriz es en la ciudad de Los Ángeles, pero tenemos presencia a nivel mundial. Segunda oficina principal, la oficina de Bogotá, ya que desde allí desarrollamos todos los procesos de ingeniería y diseño. Tenemos equipos patentes, desarrollamos tecnologías de punta y atendemos a nivel mundial, ya que tenemos la capacidad de fabricar nuestros propios equipos. Tenemos fábrica en Los Ángeles, en Japón y en México.
venir a hacer presencia en FIMA es realizar un reconocimiento de marca y mostrar cómo con tecnologías eficientes podemos lograr minimizar los impactos generados por los vertimientos, llegando a cumplimientos normativos o calidad de agua de reuso según las necesidades de nuestros clientes y enfocados en el sector industrial, que es lo que nos preocupa en este momento. Nuestra página web es www.cleanwatertechnology.com. Oficina en el Parque de la 93 y los teléfonos son 3820-3821. Fernando Martínez, gerente de Cristal Energy. ¿Nuestra empresa qué hace? Nuestra empresa hace carbón líquido, toma el carbón térmico, cotizable o antracita, lo pulveriza, vierte el líquido, construye un reactor para la caldera. Este reactor lo convierte en gaseoso, gaseoso lo pasamos a plasma y el plasma produce una energía radiante, la cual se encarga del calentamiento de la caldera y de producir el vapor. Por lo tanto, es cero emisiones, cero contaminantes, muy seguro, muy económico y innovador. Ese aparato se llama Carbomóvil. Es un móvil para aquellas compañías donde el consumo es muy alto de carbón. Nosotros se lo convertimos en carbón líquido in situ, en el mismo sitio, en el mismo lugar, y se lo inyectamos al horno o a la caldera, por lo cual sale muy, muy económico, va a tener cero emisiones y evita todo tipo de inconvenientes ambientales. ¿Tienes una página web? Sí, nuestra página web es www.cristalenergy.com.co. En viveros propios podamos realizar siembras en compañía de las comunidades. Muchas gracias. En contados instantes zarparemos. He estado aquí desde el principio de los tiempos. Mucho antes de que tú existieras. Soy la capa de ozono y puedo decirte que nunca había visto algo como esto en la Tierra. En la década de los 70, dos científicos, los señores Roland y Molina, descubrieron que hasta la estratosfera llegaban unas sustancias que me amenazaban. Años más tarde, otros estudios descubrieron que cada primavera en el Polo Sur se me formaba un agujero. Pronto las pruebas de los científicos confirmaban las malas noticias. Había perdido la mitad de mi ozono sin que nadie lo hubiese anticipado. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Señores pasajeros, les habla de nuevo el capitán. Esperamos estén disfrutando de este viaje. Durante esta época, se forma una corriente de aire sobre este precioso lugar, la Antártida, y que los científicos llaman vórtice polar. Por las bajas temperaturas, el aire que queda atrapado en ese torbellino se vuelve muy frío, lo que favorece la creación de las llamadas nubes polares estratosféricas, que concentran el cloro y aceleran mi destrucción. Cada
vez que se destruye una molécula de ozono, tengo menos capacidad de proteger la vida en la Tierra de la fuerte radiación ultravioleta. Cada año se presenta este fenómeno, y el peligro para todos es inminente. Por eso científicos y gobernantes levantaron su voz de alerta y tomaron decisiones para cambiar el rumbo funesto al que nos estábamos dirigiendo. Ante esta voz de alerta, en 1985 los científicos se reúnen en Austria y acuerdan alentar la investigación, la cooperación entre países y hace 30 años el protocolo de Montreal, en el que se definieron las sustancias que agotan el ozono y se establecieron las medidas para eliminar su producción y consumo. ¡Genial! Porque los países han demostrado que al ratificar el protocolo de Montreal pueden trabajar juntos para enfrentar los grandes retos que implica proteger el planeta y toda la vida que alberga. Y ese trabajo conjunto dio su primer gran resultado en 2010, cuando se eliminó el consumo y la producción de clorofluorocarbonos, halones, tetracloruro de carbono, es decir, un grupo importante de las sustancias que son tan peligrosas para mi existencia. Se ha logrado tanto que si ustedes y los seres humanos continúan trabajando así, los científicos estiman que en unos 50 años habré recuperado los niveles de ozono que tenía en los años 80. A pesar de todas estas noticias alentadoras, a veces pienso, ¿qué habría pasado si todos no hubieran tomado medidas? Pues en el 2065, nada de esto existiría, y las futuras generaciones no solo no podrían disfrutar de la belleza de la Tierra, sino que simplemente no podrían existir. Yo solo quiero seguir protegiéndolos, porque el viaje es largo. Esta tripulación les agradece que hayan viajado con nosotros. Nada olvides, contamos contigo para proteger la capa de ozono. Hola, mi nombre es Jonathan Ramírez y estamos con el Minambiente, con el juego de la capa de ozono. Es un juego en el que nos va a explicar si cuidamos la capa de ozono, cómo nos sirve y si no la cuidamos, ¿sí? Hay dos tipos, como vemos, este es el mundo en el que no hay capa de ozono. Es el mundo que tenemos sol, mucho sol, vamos a quemarnos y todo. Y hay otro mundo, que es el mundo al cual tenemos la capa bien, ¿sí? Vamos, caminamos, respiramos, todo eso. Hoy hablamos desde la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial Urbana del Ministerio de Ambiente. Tenemos el gusto de presentarles nuestro proyecto Colombia Libre de PCB. Este proyecto lo que busca es desarrollar la capacidad del país para eliminar y gestionar los bifenilos policlorados que están presentes en algunos aceites dieléctricos, en transformadores, condensadores, interruptores, como los que podemos ver ahorita aquí en la parte inferior de nuestro stand. El proyecto duró 5 años, en este año es su cierre, y básicamente al inicio del proyecto no teníamos ninguna capacidad instalada para gestionar estos contaminantes aquí internamente en nuestro país. Ahora, finalizando el proyecto, ya hay algunas plantas que están a disposición para realizar esta eliminación de estos transformadores. Hay unos lineamientos para que las empresas y los propietarios puedan realizar esa gestión y esa eliminación de esos contaminantes. Y bueno, hay unas metas que hay que cumplir, unas metas de eliminación, de marcado, para que finalmente nosotros tengamos una Colombia libre de PCB. La idea es que ahorita todas las empresas, todos los propietarios se comprometan a continuar con estos avances que estamos haciendo, estos esfuerzos, para que finalmente al 2025 tengamos una Colombia que esté libre de PCB. Estoy entregando un compromiso de vida, una responsabilidad. Los ciudadanos debemos asumir responsabilidades y no dejar en manos exclusivamente del Estado y de las instituciones públicas la responsabilidad hermosísima de preservar los recursos naturales. Nosotros debemos también ser corresponsables en eso. Así que hoy estamos entregando vida y los ciudadanos se están comprometiendo adoptando árboles. Verde. Hola. ¿Ya tienes la información? Sí, estos son un cedro, un roble y un...
Verde, ustedes están juntos. Verde, me comprometo a preservar la vida de estos tres hermosísimos árboles que hoy llevo.